Hoy tanto el presidente nacional de Acción Nacional Marco Cortés y como su servidor Lalo López Mares decimos vamos con las mujeres en Guanajuato. Vamos a ir ahí del lado de las mujeres. Esta es la cita que traemos hoy a la mesa de diálogo y que según Eduardo López Mares en la presentación de su libro este fin de semana en León Guanajuato apoyará a una mujer para ser candidata a la gobernatura de nuestra entidad federativa. No se mencionaron nombres, pero sí se recordó. Quiénes eran las favoritas para ir por la candidatura del PAN. Recordemos que Livia Denise García Muñoz Ledo, actual secretaria de gobierno del Estado, es la favorita de muchos. Sin embargo, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, ha mostrado su favoritismo por Ale Gutiérrez, actual presidente municipal de León, Guanajuato. Ya estamos a finales de marzo y aún no se ha definido quién será la contendiente por el Partido Acción Nacional para ver si seguimos con el régimen panista en el Estado o si Morena se adueña del poder para llevarnos a ser parte de la cadena de mando de la 4T, la cual se ha visto muy fortalecida últimamente. Sin duda, la paridad de género en materia pública es una necesidad, y obviamente mujeres tan exitosas y capaces como las antes mencionadas son excelentes para cubrir un puesto tan importante en uno de los estados que más problemas le han traído a la casi dictadura obradurista. Por Morena, Veíamos a Antares Vázquez perfilada ante Ricardo Sheffield para poder ser candidatos. Pero tampoco se ha decidido quién irá a ponerse los guantes en esta contienda electoral. ¿Usted qué piensa? ¿Le bastará el pan con cualquiera de estas posibles candidatas para ganarle a Morena en 2024? Como siempre, es usted quien tiene la última palabra. Por el momento, nos queda la reflexión de que también el dirigente estatal del Partido Acción Nacional apoya la idea de que sea una candidata la que se enliste para competir por la gobernatura del estado de Guanajuato, informó para TV Libertad Alejandro Rangel.